El líder nacionalista catalán, don Jordi Pujol Soley, máximo promotor de Banca Catalana, entró en el sector de los medios de comunicación a finales de los años 60 y principios de los 70, cuando adquirió la propiedad del antiguo periódico carlista catalán, El Correo Catalán, para usarlo como mecanismo de difusión de su planteamiento ideológico a favor de su partido político Convergencia Democrática de Cataluña. Correo Catalán es un diario que históricamente había sido el diario de los carlistas en Cataluña. Catalanista pero conservador. Y Pujol ejercía un poder indiscutible en aquel momento. Enviaba las entrevistas. Entonces es público y notorio, ¿no? Pero no era ser el Correo Catalán, sí, que lo mandó de una forma ordeno y mando, ¿no? Escribía las editoriales. Pero el salto más espectacular en el sector mediático lo dio cuando compró la revista Destino. Una revista que se había convertido en un símbolo para la sociedad catalana porque durante el tiempo en el que estuvo controlada por el señor Néstor Luján, abrió sus páginas no solo a ideas liberales, sino a ideas comunistas, con un gran número de redactores provenientes del PSUC, el Partido Comunista Catalán, una línea comunista que no le interesaba al banquero señor Jordi Pujol. Con Néstor Luján, que fue quien me había llamado a mí a colaborar allá, pues era una publicación progresista. Compró la mayoría de las acciones Pujol, desde Banca Catalana, cuando Pujol aún no estaba en política. Pujol se molestó con una cosa que escribió Francesc de Carreras. De Carreras en aquel momento era significativamente comunista. En los últimos años ha habido demasiada comunicación y mercado técnico, marketing político, demasiado de esto, y poca materia gris en análisis político hecho desde la historia. Luján se oponía al despedir o a dejar o a que Carreras dejase de colaborar, y entonces se lo plancharon a él. La mayor parte de los colaboradores dijimos de que no aceptábamos vetos políticos y nos marchamos. El resultado fue que el nombramiento del señor don Baltasar Porcel al frente de la empresa editora de la revista Destino en lugar del señor Luján provocó una estampida de colaboradores de la revista Destino, de periodistas vinculados con el liberalismo o el progresismo. País aquí desconegut, que se tenia una idea molt pintoresca, jo vaig viatjar per aquell país i vaig fer això, que crec que va aproximar a la gent. En el conflicte àrab-israelí també vaig intentar explicar aquest conflicte. Porcel fue el que nombraron director para suceder a José Néstor Luján. Y entonces, claro, la guerra pues fue contra Porcel porque existía un poquito la sensación de que sí, de que eso tenía marcha atrás, salvo que encontraran, digamos, cambios. También en el periódico El Correo Catalán se criticó la excesiva influencia del señor Jordi Pujol en sus contenidos. En aquel momento el periódico lo había comprado Pujol ya, le había comprado Pujol, y Pujol intentó hacer el viejo, era un periódico carlista, católico, conservador. Entonces lo que intentó, digamos, Pujol es tener un medio favorable a sus intereses, y yo recuerdo que Pujol no tenía ningún interés en el retorno de Tarradellas. Es más, le dijo al director del diario: oye, no hace falta que le hagáis ninguna entrevista, ni hagáis nada, Tarradellas está. Y volvimos con una entrevista que hicimos tres dobles páginas, donde Tarradellas decía: en fin, condenaré a quien no esté a favor de mi regreso como presidente de la Generalitat. Y Pujol se nos presentó el día siguiente y nos pegó una bronca descomunal, Pujol. Oficialmente, don Jordi Pujol vendió el Correo Catalán en 1977, poco antes de las primeras elecciones. Sin embargo, siempre se consideró que seguía siendo el propietario a través de testaferros, tanto él como Convergencia, hasta el cierre del periódico en 1984. Ese poder que él tuvo en el Correo, que por cierto acabó cerrando porque perdió su mercado. Se le atribuía la frase, decía, es mejor comprar periodistas y más barato que no comprar periódicos, ¿no? Pujol aspiraba a ser no el presidente de la Generalitat, sino el redactor jefe de Cataluña.